Así es, Karina, información en vivo desde el Congreso de la República, y la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, se presentó hoy en el Congreso precisamente para dar cuenta respecto a este corte del servicio de agua potable que dará Sedapal, precisamente para poder culminar unas obras de ampliación del servicio. Ella pidió a la población calma ante esto, que va a ser un proceso para mejorar, por supuesto, el servicio a la población. Escuchemos. Un llamado a la calma, un llamado a no entrar en pánico. La programación está controlada. Esto no se debe a un problema de desabastecimiento, ni tampoco se debe a un problema de falla técnica. El trabajo es un trabajo sencillo que va a tomarse entre 10 y 12 horas del día viernes, pero la restitución va a hacerse progresiva. Karina, también la ministra Pérez de Cuellar detalló que, aceptó que no hubo una comunicación adecuada para poder decirle a las personas qué sector exactamente es donde se va a cortar el agua. Por ello, comentó que durante el día se va a habilitar mayor información de parte de Sedapal. Escuchemos. Entonces, en el transcurso de las siguientes horas, es un compromiso de Sedapal, es que vamos a colgar información de los mapas. No todas las zonas van a tener un corte de 48 o hasta 96 horas. Karina, también la ministra de Estado se refirió acerca del fallecimiento del parlamentario Hernando Guerra García. Escuchemos. Mis sinceras condolencias a la familia del primer vicepresidente del Congreso, el señor Hernán García. Lo recordaremos siempre como un hombre comprometido con promover a los emprendedores, el emprendedurismo, y a un hombre comprometido también con el desarrollo de su país. La ministra también agradeció a los medios de comunicación que están prestando apoyo para llevar la comunicación exacta respecto al corte del servicio que se realizará a partir del viernes 6 de octubre. Karina, es la información para Exitosa en Lima en los 95.5, la voz que integra al Perú.